Io leggerò la mia relazione in castigliano, nel mio malo, cattivo castigliano, perdonate, insomma. Il titolo della ponencia è «Della globalizzazione alla polarizzazione, fe e storia después de 1989». La prima parte ha come titolo «Fe en la era della globalizzazione». Los últimos 35 años han estado marcados por dos colapsos. El primero es el colapso del muro de Berlín en 1989, che fu un preludio della caída del comunismo sovietico. Il secondo viene dato per la caída de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, che marca la crisi nel mondo della globalizzazione. Il primer colapso rappresenta il triunfo del modello della globalizzazione e il secondo su decadenza. La caída del muro di Berlino il 9 di novembre del 1989 è, sin duda, un acontecimiento sin precedentes. Un imperio responsabile della repressione di milioni di hombres cayó sin una gota di sangue mediante una rivoluzione pacifica festiva che incontrò pocos precedentes en la historia. 2 años más tarde, quando se arrió la bandera roja en el Kremlin de Moscú, a finales del 1991, el mundo salía de un siglo de maniqueísmo político-ideológico que había causado millones de muertos. La gran esperanza era que la demolición del muro presagiara una nueva era de paz en la que la humanidad, habiendo dejado de lado los titanismos y las ilusiones que la habían arrastrado a 2 guerras mundiales y a los infinitos conflictos que habían marcado la posguerra, podría entrar por fin en una nueva era. Las direcciones postmodernas de la filosofía tradujeron esta necesidad al desprenderse de una modernidad acusada de haber propagado una imagen antropocéntrica y prometeica del hombre occidental. Hegel y Marx desaparecieron de las estanterías y rápidamente fueron reemplazados por Nietzsche y Heidegger. Fue una elección singular porque los dos filósofos estaban vinculados en diferentes capacidades a la historia del nacionalsocialismo. Sin embargo, volvieron a cobrar relevancia tras el colapso del comunismo, purificados de sus aspectos más comprometedores por sus intérpretes franceses, Deleuze, Foucault, Derrida. Los filósofos de la derecha europea, y esto es paradójico, estaban llamados a justificar el mundo de la posverdad ecumenico, tollerante, estetico e virtuale. A livello geopolitico, Francis Fukuyama, in sua opera del 1992, El fin de la historia y el último hombre, riferendosi a Hegel e tras él a Alexander Kojève, habló del fin de la historia. Il declive del bipolarismo marcò il fin della dialettica amico-nemico, teorizzata por Carl Schmitt, e il comienzo di un mondo riconciliato. Fu il manifesto della era della globalizzazione che, iniziata in los años 80, celebraría sus triunfos en los años 90. Donde la politica e le ideologías habían fracasado, il nuovo capitalismo financiero, appoggiato por la rivoluzione digital, integraría los pueblos y estados en un marco de relaciones e intereses comerciales. Al dirigir la mente hacia los negocios, el tiempo orientó la vida hacia la búsqueda del bienestar y la riqueza, dejando en segundo plano la política de poder que había ensangrentado la historia. Después de todo, esta era la tesis del volumen de Fukuyama. Este ottimismo fu accompagnato por la filosofia New Age, che mezclando musica e esoterismo
celebrava con miras a un nuovo panteismo ecumenico e universal la nuova era, la de Aquario, che succederia alla de Piscis dominata por el cristianismo. La nuova era, New Age, annuncia la buona nuova della riconciliazione universal entre l'alma e il cuerpo, lo femminino e lo masculino, e lo spirito e la materia, lo umano e lo divino, la tierra e il cosmos, lo trascendente e lo immanente, la religione e la coscienza, entre todas las religiones. Este Eden fue la gran ilusión de los años 90, una ilusión que también ha infectado en parte a la Iglesia, y esto de forma triple. Tenemos en primer lugar uno de los efectos provocados por la caída del comunismo, el de la desmovilización del catolicismo social. 1989 marcó el fin del adversario histórico del cristianismo, aquel que durante más de 60 años había representado la fe atea para millones de hombres en todo el mundo. En su decadencia, la cuestión social, que estaba en el centro del compromiso de los católicos, ha desaparecido. Mientras el comunismo estuvo vivo, los católicos no podían ignorar la historia. Este interés había llevado en los años 70 a una subordinación real del cristianismo al método marxista basado en la primacía de la praxis. Ahora, con el fin del comunismo, las motivaciones detrás de la doctrina social de la Iglesia también desaparecieron y la conciencia católica se replegó en un espiritismo protegido, tentada por derivas psicológicas y místicas. La ilusión consistía en creer que el mundo avanzaba realmente hacia la unidad de manera armoniosa y pacífica y que la conciencia creencia debía apoyar este proceso abandonando cualquier forma de pesimismo crítico. La segunda forma de ilusión está profundamente conectada con la primera. La adhesión optimista al nuevo rumbo del mundo se expresó para una parte importante de la dirección católica en la plena adhesión al modelo capitalista. Este es el caso de la corriente de teoconservadores estadounidenses representada por Michael Novak y George Weigel, que tanta influencia tuvieron en Estados Unidos durante la presidencia de George Bush hijo. Son los mismos que primero intentaron interpretar el centésimus annus de Juan Pablo II y luego se opusieron duramente a él durante la guerra contra Irak en 2003. Los mismos que en los últimos años han criticado el pontificado de Francisco, acusado de ser un papa populista, marxista, latinoamericano. Traté de esta oposición al papa en mi volumen El desafío Francisco, del neoconservadurismo al hospital de campaña, publicado por Ediciones Encuentro nel 2022. Una característica de los neoconservadores católicos que tanta influencia han tenido en la Europa del Este postcomunista es de una clara división entre los valores de la vida y los valores sociales. La oposición muy correcta al aborto va acompañada de manera contradictoria de la justificación de un sistema social que crea desigualdades y marginación, fuente de conflictos internos y internacionales. La tercera ilusión provocada por el fin del comunismo dependía también de un clima optimista que celebraba la caída del muro de Berlín en términos religiosos. A partire dal collapso del comunismo, preveía, de hecho, un inminente rinascimento della fe tanto in Oriente come in Occidente. Con il declive dell'ateismo marxista, las dos partes separadas de Europa volverían a la fe. El modelo de la Iglesia en Polonia, durante los años
en que el sindicato cattolico Solidarność, dirigido por Lech Wałęsa, parecía representar a todo el pueblo, fue el ejemplo en el que muchos se fijaran para planificar una nueva Europa cristiana. El modelo polaco fundado en la familia y los valores cristianos se puso como límite al proceso de secularización. Esta es una ilusión que durará poco. La globalización surgida de la decomposición del marxismo en realidad no estuvo dispuesta a aceptar límites ni fue partidaria de atenuar el proceso de secularización, sino que, por el contrario, lo radicalizó. Y esto no en la forma de un ateísmo dogmático hoy superado, sino en la forma indolora de un positivismo que, al disolver el sentido religioso, dio origen a un agnosticismo integral. Las tres direcciones de la conciencia cristiana sufrieron así una especie de subordinación al mundo, a veces huyendo de él en una perspectiva espiritualista, a veces conformándose a él. En ambos casos, la conciencia creyente demostró que se estaba rindiendo al neocapitalismo victorioso, a su mentalidad tecnocrática, al modelo de la globalización regido por una economía dura, competitiva y ciertamente no compasiva. El nuevo capitalismo, que ya no se basaba en el trabajo, sino en el mercado financiero, es altamente selectivo, dividiendo sociedades y estados entre ganadores y perdedores. La idea New Age de resolver las contradicciones en polaridad representaba el narcótico, la droga que ocultaba la realidad, la dura transgresor de los años 90. En el mundo lustruoso de fin de siglo, el mito de la eterna juventud, de la vida siempre verde, evergreen, no solo representa el olvido sistemático del dolor y de la muerte, sino que también esconde una dimensión sacrificial, la de los perdedores, los ancianos, los débiles. La New Age representó, desde este punto de vista, una formidable fórmula consolatoria en un mundo maniqueo rigorosamente dividido, según una rígida selección darwinista entre ganadores y perdedores. Si estos últimos no tienen ciudadanía, respecto de los primeros, los superhombres que están más allá de la moral común, todo les está concedido. Los caminos del poder, de la seducción, del eros sin fronteras, representan un desafío para las almas superiores, para aquellas que no se calman en el vivir común, anónimo, pasino y sin color. Desde la publicidad hasta el cine y la literatura, una corriente constante del universo cultural se mueve en esta dirección. La transgresión es un momento vital, el signo de la excepción, del derecho a experimentar caminos insólitos, lejos de los banales del hombre del camino. Esta idea está entrejida en la cultura underground, la oscura, dark y gótica, goth, que encuentra expresión en la música, en el culto de las drogas, el eros, en la fascinación por la muerte. Un culto que se repite en los pisos superiores de los empresarios, donde, sin embargo, a diferencia del mundo soterráneo, no es la muerte y el abandono los que triunfan, sino el vitalismo, la autoafirmación, el éxito a cualquier precio. Una realidad bien descrita en la película Wall Street, dirigida por Oliver Stone en 1987. El paraíso es prometeico, reservado a los mejores, es decir, a los ganadores. La ideología de la globalización pretendía así unir dos polos contradictorios: la esfera virtual y estética de la New Age, en la que muchos se fusionan en el panteísmo, en el panteísta uno todo,
E la competenza disenfrenata dell'egoismo individuale motivato per un modello tecnocratico che ricorda Hobbes e Nietzsche. Era inevitabile che l'alma nicciana della globalizzazione sovacara su rivendicazione ecumenica. Il relativismo vitalista si opposto al sogno di un nuovo ordine universale basato nella legge del mercato. La polarizzazione, come sapeva Fukuyama, non era esterna alla globalizzazione. Non è casualità che il pensatore giapponese e statunitense integrara Hegel con Nietzsche, si preoccupava per sublimare il deseo conflittivo del riconoscimento che sorge dello spirito animale del capitalismo in una forma egualitaria compatibile con l'ideale occidentale della democrazia. La polarizzazione era interna alla globalizzazione, marca la contraddizione entre lo universale e lo particolare, entre il sogno egemonico di Occidente come dueño del mondo e il bosco di interesse desatato per il mismo modello che supuestamente traeria orden. E l'orden come fuente del disorden fu, más allá delle predizioni ottimiste di Fukuyama, il risultato dell'era della globalizzazione. Questo non fu un risultato sperato, sino una conseguenza inerente al modello. Michael Sandel, uno dei pensatori statunitensi più critici con il paradigma tecnocratico, che triunfò in Occidente dopo il 1989, lo dica chiaro. In suo volume La tirannia del merito, Sandel scrive: «Son tiempos peligrosos para la democracia. Podemos ver señales de esto en la creciente xenofobia y el mayor apoyo a figuras autocráticas que desafían las normas democráticas. Estas tendencias son preocupantes en sí mismas. Igualmente alarmante es la falta de la comprensión que muestran los políticos y partidos mainstream sobre el descontento que está sacudiendo la política en todo el mundo. Algunos denunciano el ascenso del nacionalismo populista poco más que una reazione racista y xenófoba hacia los inmigrantes y el multiculturalismo. Otros lo ven principalmente en términos económicos, como una protesta contra la perdita de empleos causada por el comercio global y las nuevas tecnologías. Sin embargo, es un error ver la protesta populista solo como una forma de intolerancia o considerarla simplemente un agravio económico. Al igual que el triunfo de Brexit en el Reino Unido, la elección de Donald Trump en 2016, la precedente elezione di Trump, fu un veresito impulsato por la ira ante décadas de creciente desigualdad y una globalización que beneficia a quienes están en la cima, mientras deja a los ciudadanos comunes con la sensación de haber perdido poder. La elección de Trump fue también una forma de reprimenda a un enfoque tecnocrático de la política, sordo al resentimiento de quienes se sienten abandonados por la economía y la cultura. La élite política que ha liderado el mundo en las últimas décadas es incapaz de reconocer el papel que ha tenido en provocar el resentimiento que impulsa la reacción populista. No ven que los disturbios que estamos presenciando son una respuesta política a un fracaso político de dimensiones históricas, scrive così Sandel. Secondo Sandel, la forma e lo che los partitos mainstream han concepito y ha llevato a cabo el proyecto de la globalización durante las últimas cuatro décadas este en al centro de este fracaso. Dos aspectos de este proyecto han dado lugar a las condiciones que alimentan la protesta populista. Uno es su forma tecnocrática de concebir el bien público. El otro es su manera meritocrática de definir a los ganadores y a los perdedores.
La concepción tecnocrática de la política está vinculada a una creencia en los mercados, no necesariamente en un capitalismo de laissez-faire sin restricciones, sino más bien en una creencia más general de que los mecanismos de mercado son las principales herramientas para lograr el bien público. Esta forma de concebir la política es tecnocrática en el sentido de que vacía el debate público de argumentos morales y sustantivos, tratando cuestiones ideológicamente controvertidas como si fueran una cuestión de eficiencia económica y, por tanto, competencia de expertos. No es difícil ver cómo la fe tecnocrática en los mercados ha preparado el terreno para el descontento populista. Esta versión de la globalización impulsada por el mercado ha llevado a una creciente desigualdad, así como a una devaluación de las identidades y lealtades nacionales. Così il nostro autore americano. A partir del modelo de globalización se crea una dialéctica, una polarización entre tecnocracia y populismo, lo que afecta la estabilidad de los sistemas democráticos. Lo grave, según Sandel, es que esta posición positivista tecnocrática ha sido promovida no solo por la derecha liberal, sino también por la nueva izquierda postmarxista. Escribe Sandel, estas transformaciones se remontan a los años 80. Ronald Reagan y Margaret Thatcher sostuvieron que el gobierno era el problema y los mercados la solución. Cuando abandonaron la escena política, los políticos de centro izquierda que los sucedieron, Bill Clinton en Estados Unidos, Tony Blair en Gran Bretaña y Gerhard Schröder en Alemania, confirmaron, aunque con tonos más moderados, su fe en el mercado. Bajaron el tono de los aspectos más pronunciados de los mercados sin restricciones, pero sin cuestionar la premisa central de las eras Reagan y Thatcher, de que los mecanismos de mercado son las herramientas principales para lograr el bien público. En consonancia con esta creencia, adoptar una versión de la globalización favorable al mercado y acogieron con agrado la creciente financiarización de la economía. En la década de los años 90, la administración Clinton compartía con los republicanos la promoción de acuerdos comerciales globales y la desregularización del sector financiero. Los beneficios de estas políticas recayeron principalmente en quienes estaban en la cima, pero los demócratas hicieron poco para abordar las profundas desigualdades y el creciente poder del dinero en la política. Al desviarse de su misión tradicional de frenar el capitalismo y mantener el poder económico en manos democráticas, el pensamiento liberal ha perdido su papel de liderazgo. Segunda parte. Después del 11 de septiembre de 2001, el nuevo maniqueísmo teológico político. La política ha renunciado a su papel al delegar en la economía, interpretado con los parámetros de la Escuela de Chicago, la clave para dar una solución al bien común. Sin embargo, de esta manera se ha impuesto un modelo tecnocrático regulado por criterios de eficiencia y desempeño que no ha resuelto el problema de la igualdad, sino que lo ha acentuado dramáticamente. Lo hizo más grave no solo en términos económicos, sino también en términos morales. En este contexto que se ubica la enseñanza social del Papa Francisco, encomendata a Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti. Una enseñanza que ha suscitado una fuerte e, en algunos casos, violenta reacción global contra el Papa. Y esto no solo entre los no católicos, sino también dentro de esa parte del pensamiento católico occidental
que ha demostrado en los últimos años compartir profundamente la visión mundial del neocapitalismo internacional. El fastidio que provocan las críticas del Papa tiene que ver con la desmitologización que Francisco hace de la era de la globalización. El pontífice no acepta el dogma según el cual el neocapitalismo unía al mundo bajo el signo de la economía. Como afirma Francisco en una entrevista con Austin Ivery, el modelo del laissez-faire centrado en el mercado confunde fines con medios. En lugar de ser visto como una fuente de dignidad, el trabajo se convierte en un mero medio de producción. El beneficio se convierte en una meta, en lugar de un medio para obtener bienes mejores. Y en este camino podemos terminar suscribiéndonos a la creencia trágicamente errónea de que todo lo que es bueno para el mercado es bueno para la sociedad. No critico al mercado per se, deploro el escenario tan recurrente en el que se separan la ética y la economía, y critico la idea notoriamente ficticia de que si se permite que la riqueza fluya sin control, esto traerá prosperidad para todos. La refutación de esa idea está a nuestro alrededor. Abandonados a su suerte, los mercados han generado desigualdades sensacionales y enormes daños ecológicos. Una vez que el capital se convierte en un ídolo y domina un sistema socioeconómico, no se esclaviza, no se enfrenta entre sí, excluye a los pobres y pone en peligro el planeta. La declaración del Papa del 2020 difícilmente puede ser refutada hoy. El fracaso del modelo neocapitalista está a la vista de todos. La propia Europa corre el riesgo de verse abrumada por un modelo económico que se opone a la dinámica de solidaridad necesaria para mantener la integración común. En realidad, la utopía de la globalización ya se ha visto socavada desde el 11 de septiembre de 2001. El derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York, provocado por los pilotos suicidas de Osama Bin Laden, interrumpe violentamente el diseño del mundo unipolar e inaugura un nuevo maniqueísmo entre Occidente e Islam que reemplaza al que existe entre Oriente y Occidente. Un maniqueísmo que intenta involucrar también al cristianismo e in una specie di guerra eterna contro il mondo musulmano. Todos los papas recientes, desde Juan Pablo II hasta Benedicto XVI y Francisco, se han opuesto firmemente a esta posición. Fue la negativa papal la que impedió que la oposición asumiría la apariencia de un conflicto político-religioso. El 11 de septiembre marca el regreso a la teología política, a los conflictos políticos que buscan legitimarse en clave religiosa. Esto es lo que ocurrió durante la guerra en Irak en 2003 y luego durante el periodo en el que se extendía el movimiento islamista ISIS. Esto es lo que sucede hoy con dos naciones, Ucrania y Rusia, que luchan entre sí a partir de su cristianismo ortodoxo común. La teologización de lo político es la respuesta a la secularización del occidente, a la globalización occidental. Una respuesta incorrecta que no se alea del modelo de secularización. La teologización de lo político se convierte, de hecho, es la politización de lo religioso en su mundanidad. La reacción conservadora a la ideología progresista es meramente reactiva, depende del poder de gobiernos populista y nacionalista para derrotar al oponente. Abandona el lenguaje del testimonio, del diálogo, de la misión y prefiere la oposición, el conflicto, la fuerza que se obtiene a través de las alianzas. Las teologías políticas
che sostituirono il cristianesimo irenico e spiritualista de los años 90 sono una componente fondamentale del mondo manicheo che si apria con la caída de las torres gemelas. Sono parte del problema, no della soluzione. De esta maniera, il mondo contemporaneo vive plenamente la crisis della globalizzazione. Potríamos decir, utilizando el lenguaje de Romano Guardini, tan querido por el Papa Francisco, que hemos pasado de la polaridad a la contradicción. Bergoglio, que estudió en profundidad a Guardini para su tesis doctorale en Frankfurt, Alemania, en 1986, recuerda así la lección aprendida del pensador italo-alemán. Guardini me dio, escribe el Papa, una nueva percepción de los conflictos para afrontarlos analizando su complejidad sin aceptar ningún reduccionismo simplificador. Existen diferencias de tensión, cada una de las cuales va en su propia dirección, pero coexisten dentro de una unidad mayor. Comprender cómo las contradicciones aparentes pueden resolverse metafísicamente mediante el discernimiento fue el tema de mi tesis sobre Guardini, en la que pretendía basar mi investigación cuando fui en Alemania. Trabajé en ello durante algunos años, sin embargo, nunca terminé de escribirlo. Pero esa tesis me ayudó mucho, soprattutto nel manejo de tensiones y conflictos. Uno de los efectos del conflicto es ver cómo contradicciones lo que en realidad son oposiciones, como me gusta llamarlas. Un contraste implica dos polos en tensión que divergen entre sí: horizonte, límite, local, global, todo, parte. Son contrastes porque son opuestos que, sin embargo, interactúan en una tensión fecunda y creativa. Como me enseñó Guardini, la creación está llena de estas polaridades vivas o Gegensätze. Son los que nos hacen vivos y dinámicos. En cambio, las contradicciones, Widerspruch, nos exigen elegir entre el bien y el mal. El bien y el mal nunca pueden estar en oposición, porque el mal no es la contrapartida del bien, sino su denegación. Lo que ve los contrastes como contradicciones es un pensamiento mediocre que nos aleja de la realidad. El espíritu malo, el espíritu de conflicto que compromete el diálogo y la fraternidad, siempre intenta transformar los contrastes en contradicciones, exigiendo que alejamos y reduciamos la realidad a simples pares de alternativa. Esto es lo que hacen las ideologías y los políticos sin escrúpulos. El 11 de septiembre de 2001 marca la crisis del modelo unificador de la globalización. Su sueño hegemónico provoca la reacción antioccidentalista, marca el paso de la polaridad a la contradicción que no permite la reconciliación. Es la premisa de la guerra en Irak en 2003 y de todas las guerras posteriores hasta las guerras actuales entre Ucrania y Rusia, Israel, en Gaza y el Líbano. Guerras que no permite la posibilidad de una solución, sino solo la rendición definitiva del adversario. El mundo actual ha abandonado la utopía diseñada por Francis Fukuyama en su El fin de la historia, y en contraposición a la huida hacia lo virtual de las corrientes postmodernas, regresa dramáticamente a la historia. No Fukuyama, sino Samuel Huntington, con su El choque de civilización y la reconstrucción de orden mundial del 1996, es el autor de referencia. Para Huntington, la globalización al aumentar la riqueza mundial no estaba destinada a producir unidad, sino por el contrario, era fuente de nuevas polarizaciones.
Los países excluidos de las fuentes de riqueza entraron en el gran teatro del mundo con un nuevo sentido de autoestima que llevó al redescubrimiento de civilizaciones históricas irreductibles al modelo occidental. China e India se convirtieron en protagonistas y Estados Unidos tuvo que competir con un mundo multipolar que ya no estaba gobernado por el dólar y Washington. Esta predicción, en opinión de Antino, no debía favorecer el conflicto, sino por el contrario, al llevar a Estados Unidos a la moderación en las relaciones internacionales. L'Occidente no debería imponer su modelo al resto del mundo, sino favorecer la coexistencia entre civilizaciones reconociendo la realidad de un mundo multipolar. Por el contrario, el occidentalismo habría favorecido inevitablemente el choque entre las grandes potencias. Y eso es lo que ocurrió, confirmando negativamente la predicción de Huntington. En este contexto se publica el 13 de octubre del 2020 Fratelli Tutti, Todos Hermanos, la encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. El texto constituye la continuación ideal del documento sobre la hermandad humana para la paz mundial y la coexistencia común firmado en Abu Dhabi junto con el gran imán Ahmad al-Tayeb. Sí, Evangelii Gaudium es el manifiesto del pontificato y Laudato Si, el texto sobre la ecología y la tecnocracia, Fratelli Tutti es la nueva Pace Minterris, la encíclica que, come la de Juan XXIII, invita a un mundo dividido y desgarrato a redescubrir su espíritu de hermandad y de armonía. El panorama del mundo que se describe en la encíclica es muy dramático. Escribe el Papa: durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración, ¿no? Pero la historia de nuestras da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados, resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países, una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetradas por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social, enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. El documento del Papa sale a la luz en 2020. Mientras tanto, el escenario mundial se ha vuelto más oscuro. La guerra entre Rusia y Ucrania, Israel en Gaza y Líbano, el globalismo que siguió la caduta del comunismo ha fracasado dramáticamente. Fracasó porque las premisas éticas que regían la visión globalista del mundo estaban condenadas al fracaso. En Fratelli Tutti, Francisco scrive: «Aprirse al mondo è un'espressione che oggi ha sido cooptata por la economía y las finanzas. Se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en todos los países». Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Esta cultura unifica el mundo, pero divide a las personas y a las naciones, porque la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Hay más bien mercados donde las personas cumplen roles de consumidores y de espectadores. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos, pero procura licuar
las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. De este modo, la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinas. Questa posizione del Papa è drammaticamente attuale. È significativo che nella sua discorso il presidente Trump si sia fatto accompagnare da Elon Musk. Ciò significa che la politica di domani vuol dire Elon Musk. Vuol dire sempre più tecnocrazia, vuol dire che l'identitarismo e la tecnocrazia saranno insieme. È un programma quello, è il programma della politica di domani e le parablas del Papa sono profetiche, assolutamente. La tecnocrazia non è vinta dal populismo, anzi, il populismo ha bisogno della tecnocrazia. La globalizzazione appoiata e nel modello tecnocratico favorisce una concezione individualista, nichilista e come reazione su controparte populista, nazionalista che esige il ritorno alla religione in antitesi dell'edonismo occidentale. Así, dos modelos luchan por la hegemonía mundial. En este contexto, Europa ya no puede desempeñar el papel de mediación que de alguna manera pudo esercer después de la Segunda Guerra Mundial. En su discurso del 28 de abril del 1962, por el Premium Erasmianum, recibido a Bruselas, titulato Europa, Wirklichkeit und Aufgabe, Romano Guardini tuttavia assegnava all'Europa la tarea de mediar entre los continentes y las potencias del mundo. Si hace referencia a Europa como al catecon, el poder que podía frenar los engaños de omnipotencia que la tecnología moderna hacía posible. América, Asia y África no parecían capaces, por diferentes razones, de desempeñar este papel. Europa tenía la tarea de promover la paz. Había, dice Guardini, tiempo que perder ilusiones. Su historia es larga, en su cultura han germinado conocimientos técnico-científicos, las posibilidades y riesgos de los mismos han sido verificados por ella de tal manera que, escribe, el optimismo absoluto, la fe en el progreso son ajenos a la auténtica Europa universal y necesaria. Además, decía Guardini, los valores del pasado siguen tan vivos en el que le permiten comprender lo que está en juego. Ya ha visto tantas cosas irrecuperablemente arruinadas. Ha sido culpable de tantas guerras asesinas durante tanto tiempo que fue capaz de sentir las posibilidades creativas, pero también el riesgo, incluso la tragedia de la existencia humana. En su conciencia está ciertamente la forma mítica de Prometeo, que quita el fuego del Olimpo, pero también de la de Ícaro, cuyas alas no puede resistir la proximidad del sol y cae. Conoce las irrupciones del conocimiento y la conquista, pero en última instancia no cree ni en garantía para el camino de la historia, ni en utopía sobre la felicidad universal del mundo. Ella sabe demasiado. Para Guardini, l'Europa del 1962, culpable de muchas guerras, era consciente de la tragedia de la existencia humana. Esta conciencia de lo trágico marcó a la generación de líderes que construyeron la Europa de posguerra. Políticos de extracción cristiana, vinculados al popularismo europeo, y políticos de tradición socialista, ambos vinculados a la idea de Europa como tierra de paz. Una conciencia que en las nuevas generaciones se ha perdido
en un optimismo vacío, incapaz de predecir y afrontar los dramas de la historia. Al perderse el sentido de lo trágico, poco a poco desaparecieron el sentido de los límites, el pesimismo constructivo y el deseo de armonía como objetivo de la política internacional. En medio de este vacío de liderazgo, permanece la voz solitaria de Papa Francisco, la máxima autoridad moral que en este momento del mundo está fuertemente comprometida con la paz entre los pueblos. A un mundo en guerra, en el que las oposiciones adquirieron un rostro religioso, el Papa por un lado ofrece un pensamiento de reconciliación que remite a un mundo multipolar y por el otro aparece como el crítico más decisivo de las teologías políticas que conducen a los enfrentamientos entre cristianos, judíos y musulmanes. Crítico tanto dell'Occidente come dell'Oriente, el pontífice ha colocado a la Iglesia entre los dos fuegos y pide a los cristianos que no se conformen. El occidentalismo y el nacionalismo son los dos extremos de una polarización que los cristianos no pueden aceptar. Ellos, plantados como signo de contradicción, se enfrentan a los perdedores rechazados por el mundo opulento y libertario y al mismo tiempo rechazan los nacionalismos religiosos que cierran fronteras y bloquean la vocación universal de la fe libre de todo poder. El cristianismo trae, ayer como hoy, la paz y la unidad de Cristo al mundo. Esta es su misión, a llevar el amor de Dios a todos y oponerse con fuerza a la destrucción de la humanidad. Gracias.